Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Escorpión, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice el universo que tengas mucho cuidado en tu trabajo con todas esas personas hipócritas que te dan una cara y a la mera hora empiezan a hablar o a tratar de ponerte el pie. Eso ya te tiene muy cansado mentalmente y energéticamente porque tú ya sabes quiénes son realmente. Entonces eso, tienes que cuidarte esas espaldas de toda esa energía negativa. No postergues tu felicidad. Tu felicidad sabes que ya no está en ese lugar. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya llegaste hasta donde el universo te permitió llegar. Ha comenzado esta transición y este momento en el cual tienes que empezar a buscar una nueva oportunidad laboral en donde puedas tener un mejor puesto, una mejor ganancia económica y en donde puedas poner en práctica todo lo aprendido. Durante tu estancia en este lugar, si es que todavía no hay oportunidad de que te puedas mover, yo te recomiendo que pongas a hervir agua y le pongas un manojo de ruda. Una vez que haya hervido, vas a colar esta agua, le vas a poner un chorrito de alcohol para que no se eche a perder y posteriormente lo vas a poner en un atomizador. Lo vas a poner en el baño y todas las mañanas o noches después de tu baño te vas a rociar con esta agua de ruda, principalmente cuando vayas al trabajo, para empezar a cortar toda esta energía negativa que puede haber generada principalmente por estas personas tan hipócritas en las que con las que te estás relacionando. En el negocio, de igual manera, te dice el universo que tengas mucho cuidado con estas personas a las que tú les tienes mucha confianza. Viene una traición económica, así que empieza a tener muy vigilada la caja de tu negocio, la contabilidad o los ingresos económicos que empiece a tener, porque viene un fraude para esta semana. Así que si tú empiezas a tener más atención, empiezas a poner más atención en la caja, en los ingresos, podemos evitar que se llegue a dar esta situación. No te confíes de las personas que trabajan para ti. De igual manera, yo te invito a que esta misma agua la hagas para tu negocio y con ella rocíes, limpies los vidrios, limpies los muebles e incluso laves el piso de tu negocio, y vas a ver cómo vas a ir cortando estas energías y las mismas personas hipócritas que están alrededor de ti te van a empezar a dar las gracias. Déjalos ir. Yo te recomiendo que toda persona que a lo largo de esta semana en tu negocio te diga ya me voy, ya me quiero ir de aquí, dale las gracias y deja que se vaya. No retengas a nadie porque eso ya te está cansando mentalmente, ya estás muy cansado, ha llegado el momento de descansar y que te des un tiempo para meditar qué es lo que vas a hacer en general. En el amor te dice el universo que hay mucha intensidad en tu vida. Estás con mucha intensidad, con muchas ganas de conocer ese amor indicado. Estás con las ganas de que llegue alguien nuevo a tu vida. Te dice el universo que esta oportunidad ya está y es la persona con la que apenas empiezas a salir, empiezas a conocer. Date la oportunidad de conocerlo, conocerla y que te conozca tal cual eres. Y en base a ello, ustedes van a poder tomar una decisión y avanzar, van a ser un complemento. Tú te sientes complementado y complementada con la persona con la que estás. Nada más dale tiempo al tiempo y vas a ver que va a ser una muy buena relación. En tu matrimonio, de igual manera, te dice el universo que hay mucha intensidad. Están empezando nuevamente a recobrar ese amor, ese cariño, esa comprensión. Sigan de esa manera para que el universo a lo largo de esta semana les dé una muy buena sorpresa energéticamente y van a ver cómo se van a sentir muy, muy agradecidos con las bendiciones que el universo trae para ustedes. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que esta intensidad la empieces a utilizar en mejorar tu alimentación, empezar a hacer más ejercicio y empezar a conocer, a convivir con todo tu entorno, con tu familia, tus amigos, conocer gente nueva para que empieces a tener una unificación en tus sociedades y empieces a tener una mejor energía, que eso es lo que te va a llevar a que posteriormente
pues puedas conocer a una persona nueva en tu vida y puedas iniciar una nueva relación. Aquí te dice que tu vida ha tenido un cambio de 360 grados, ha cambiado totalmente, ya no es lo mismo que antes, ha habido una ruptura, ha habido una separación en la cual en lugar de sentirte triste, angustiado o angustiada, te sientes relajado, te sientes tranquilo, tranquila y confiado en que empiezas a tener una nueva vida y efectivamente empiezas a tener una nueva vida. En tu prosperidad, en tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 3. El día de éxito y prosperidad es el miércoles. Y el color que te va a ayudar a que esa intensidad y ese cambio en tu vida se lleven a cabo es el color anaranjado y blanco en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.